Matos, Bartolomé Laurel y Bartolomé Gutiérrez. Beatos Pedro Zúñiga y Luis Flores. Beatos Sebastián de Aparicio. Beato Juan Palafox y Mendoza. Beato Miguel Agustín Pro Juárez. Beato Elías del Socorro Nieves. Beato Ángel Darío Acosta Zurita. Beato Anacleto González Flores. Beatos Leonardo Pérez Larios y José Trinidad Rangel. Beatos Miguel González Loza y Salvador Ezequiel Huerta Gutiérrez. Beatos Luis Padilla Gómez y Luis Magaña Servín. Beatos Ramón y Jorge Vargas González. Beatos Gabriel Escoto Ruiz y Luciano Hernández Ramírez. Beata María Vicenta de Santa Dorotea. Ruega por nosotros. Beata María Inés Arias Espinosa. Ruega por nosotros. Santos y santas de Dios. Muéstrate propicio, líbranos, Señor, de todo mal. De todo pecado, líbranos, Señor, de la muerte eterna. Por tu encarnación, por tu muerte y resurrección, líbranos, Señor, por el envío del Espíritu Santo. Nosotros que somos pecadores, te rogamos, oh Dios, para que gobiernes y conserves a tu santa Iglesia. Para que asistas al Papa y a todos los miembros de tu pueblo santo. Para que los catecúmenos que van a recibir el bautismo en la próxima Pascua renazcan a una nueva vida. Y que
para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra. Para que tengas misericordia de todos los que sufren. Para que nos fortalezcas y asistas en tu servicio santo. Jesús, Hijo de Dios vivo, Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Oremos. En esta Santa Eucaristía hacemos la intención de pedir por todo nuestro México, por todas, sobre todo pidiendo por intercesión de la Virgen de Guadalupe, que Dios salve nuestra patria y conserve y aumente nuestra fe. Que en todos los hogares de México, en todas las personas, pueda aumentarse esta fe que ciertamente nos dará más felicidad. No quisiera olvidar también en este día, y les pido que hagamos una oración especial por todas aquellas personas que trabajan por la salud de los demás, recordando que hoy que es día de San Juan de Dios, patrono de la orden hospitalaria, una orden muy importante, dedicada a los enfermos. Que pidamos por todos nuestros enfermos y también por todos los médicos, las enfermeras, enfermeros, todo el personal que se dedica a la salud. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos humildemente que cuanto más se acerque el día de la fiesta que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor nos preparemos para celebrar debidamente el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: es la orden que di a mi pueblo. Escuchen mi voz y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré para que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni prestaron oído. Caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado, y en vez de darme la cara, me dieron la espalda, desde que sus padres salieron del país de Egipto hasta hoy. Yo les envié a mis siervos, los profetas, un día y otro día, pero ellos no los escucharon ni les prestaron oído. Endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres. Tú les dirás, pues, todas estas palabras, pero no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás: este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor, su Dios, ni aceptó la corrección. Ya no existe fidelidad en Israel. Ha desaparecido de su misma boca. Palabra de Dios. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos.
Mantengamos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios,
Eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Estamos recorriendo el tiempo de Cuaresma que Dios, a través de la liturgia de la Iglesia, pone a nuestra disposición como un tiempo de salvación, como una oportunidad especial de salvación. Un tiempo que a veces nos podría parecer triste por el color morado o porque se nos invita a la penitencia y a la conversión o porque se nos invita a la mortificación. Pero en realidad es un tiempo de gran alegría, de profunda alegría espiritual para contemplar las maravillas de él, las maravillas de Dios, lo que Dios puede hacer y está haciendo en nosotros, aun y cuando no nos damos cuenta. El Espíritu Santo está actuando en toda la humanidad para invitarnos a aceptar a Cristo como el único Señor, como el único Salvador. ¿Y qué decir? Cuando hemos sido bautizados, hemos tenido la fortuna de haber sido bautizados, la inmensa mayoría en México hemos sido bautizados, hemos recibido la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, hemos sido constituidos templos de Dios y ha sido puesta en nosotros la semilla de la fe, de la esperanza y de la caridad. Hace falta cultivar esa semilla, esa gracia de Dios que ya se nos da. Y por eso todos nosotros en el tiempo de Cuaresma estamos bajo el influjo del Espíritu Santo. Es cuestión de abrir nuestro corazón, es cuestión de dejar pasar su gracia hacia nosotros. Es un tiempo, la Cuaresma, hermosísimo, un tiempo de gran alegría, un tiempo de encontrarse a sí mismos. Encontrándonos con Cristo, nos encontramos con nosotros mismos. Y dice Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo? Y ganamos todo cuando nos encontramos a nosotros mismos, cuando encontramos nuestro propio camino en Cristo. Vivamos, hermanos, la Cuaresma, no solo los domingos de Cuaresma, todos los días de la Cuaresma, como una intensa preparación a la Semana Mayor, a la Semana Santa, para celebrar el misterio de Cristo, el misterio pascual de Cristo, su pasión, muerte y resurrección, ese misterio que obra en nosotros desde el día de nuestro bautismo y cada día de nuestra vida y que celebramos en cada Santa Misa, en cada Eucaristía. Aprovechemos este tiempo de Cuaresma y la Iglesia en este día nos propone
En la primera lectura, el texto del profeta Jeremías en su capítulo 7, y nos da un elemento importante para vivir esta cuaresma. Esta es la orden que di a mi pueblo: escuchen mi voz, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Escuchen mi voz. Es lo que Dios nos invita a hacer. Muchas veces estamos como ovejas confundidas por tantas señales venidas de muy diversos lados, tantas voces, pero se nos olvida hacer un poquito de silencio en nuestra vida y en nuestro interior para escuchar la voz de Dios dentro de nosotros. Escuchen mi voz. Y así, dice Dios, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Escuchemos la voz de Cristo, el buen pastor. Y así seremos parte de su pueblo, que es la iglesia, y Él será nuestro Dios. Qué importante es que esto lo hagamos diariamente. Escuchemos lo que Cristo, el buen pastor, nos va diciendo. Cada día, en cada circunstancia. Y esa voz a veces es exigente, pero ciertamente, al final de cuentas, siempre es una voz dulce que nos lleva por los caminos de la verdad y de la vida. Y dice: caminen siempre por el camino que yo les mostraré para que les vaya bien. Ciertamente, aquel que persevera en el camino de Dios, es imposible que Dios no le responda. Como 2 y 2 son 4, así aquel que persevera en el camino de Dios tendrá los resultados. Los resultados de una gran bendición de Dios. Y dice el profeta, se queja el profeta respecto al pueblo de Israel, pero ellos no escucharon ni prestaron oído, caminaron según sus ideas. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros ese caminar según nuestras propias ideas? Peor aún, cuando caminamos a la luz de las ideas que nos siembran otros, que nos hacen pensar que es lo que es la pura verdad, porque lo dicen todos, o porque se dice en los medios de comunicación social. Y cuántas veces resulta que son las ideas humanas de personas que no están pensando como Cristo. Se queja el profeta, han caminado según sus ideas. Pensemos cómo a veces tenemos esas ideas. Decimos el aborto, todo mundo lo aprueba, pareciera que es verdad. No, esa no es la verdad de Dios, ni es la verdad absoluta. Y así como eso, podríamos hacer una larga lista de ejemplos. Se queja el profeta diciendo, caminaron según la maldad de su corazón obstinado. Lo primero es caminar conforme a las propias ideas, pero el ser humano sin Dios se deshumaniza y comienza a pensar aquí, como dice, según la maldad de su corazón obstinado. Un corazón humano que no tiene a Dios, ciertamente se deshumaniza. Un corazón que tiene a Dios, por muy mal que esté, se comienza a humanizar, comienza a ser más fraterno, comienza a ir a Dios. Escuchar la voz de Dios es un gran elemento para nuestra cuaresma, el elemento del discernimiento al que el Papa nos ha invitado recientemente en su intención mundial por la oración, pedir para que tengamos un discernimiento. Escuchemos
la voz de Dios, así como decimos en el Salmo 94, que hoy también hemos proclamado aquí en la misa: ojalá escuchéis hoy su voz, ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. ¿Cómo nos retrata, hermanos? ¿Cómo nos retrata el Salmo 94? Como que está leyendo nuestra realidad. Ojalá escuchemos como nación, como México, la voz de Dios. El deseo de la Virgen de Guadalupe, que escuchemos la voz de Cristo y que resuene en todo México, y que no endurezcamos el corazón, que abramos el corazón en la fraternidad a todos nuestros hermanos. El Santo Evangelio, según San Lucas, nos narra cómo Jesús cura, dice, a un endemoniado, expulsa al demonio, dice, a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo, y la multitud quedó maravillada. Ahí están las obras de Dios, pero cuando aparecen las obras de Dios, como tantas obras hermosísimas a las que ya nos acostumbramos, y sin embargo son grandes obras de Dios, un bautismo es una gran obra de Dios, la celebración de la Santa Misa es una gran obra de Dios, etcétera. La multitud queda maravillada, pero aquellos que no les gusta el reino de Dios, entonces vienen los pretextos, y habría que ver si nosotros no estamos a veces ubicados del lado de los pretextos. Y aquí el pretexto dice: otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Ya hizo el milagro, pero todavía se pide otra señal milagrosa. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y después del pretexto viene la insidia, la mala intención. Y dicen: Jesús expulsa a los demonios por el poder mismo del demonio. Él mismo está endemoniado. Y ahí está el pecado contra el Espíritu Santo. Decir que Jesús, que es la salvación, que es el Salvador, Él está endemoniado. La insidia, la mentira. Estamos llenos de eso, hermanos, en nuestra vida nacional, en nuestra vida social, en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal. Pero al mismo tiempo está la presencia del Espíritu Santo, que nos invita a salir hacia Cristo, que es la verdad y que es la vida. Y Jesús hace la maravilla, curar o expulsar el demonio de esta persona que estaba endemoniada, un demonio mudo, nos dice el Santo Evangelio. Apenas salió el demonio, habló el mudo. ¿Cuánto daño nos hace ese demonio mudo a nosotros, en la iglesia, en la sociedad? No hablamos la verdad, no somos sinceros, trabajamos mucho la mentira, la insidia, las trampas. Y Jesús nos invita a decir sí cuando es sí y no cuando es no. Hacer de una sola pieza en relación a la verdad, con mucha caridad, con mucho amor hacia los demás, pero no hacer el juego a lo que son mentiras, no hacer el juego a lo que son insidias, porque Jesús es la verdad. Traicionaríamos nuestra fe en Cristo. ¿Cuánto daño nos hace el demonio mudo? Que teniendo el poder del Evangelio, el poder de la verdad, lo callamos, no lo decimos. A veces por respetos humanos, a veces
por conveniencias, y esto en todos los niveles. Y pedimos una oración especial de ustedes por nosotros los sacerdotes, porque somos los primeros responsables de que la palabra de Cristo llegue en toda su pureza al pueblo de Dios, sin ningún fingimiento, sin ningún disimulo. La palabra de Cristo es potente por sí misma, basta no obstaculizarla. Una gran oración de ustedes para nosotros que tenemos esa grave responsabilidad delante de Dios de predicar a Cristo como el Señor del universo, como ahora que celebraremos la Pascua, como el Señor resucitado, el Señor victorioso, el Señor de señores, el Rey de reyes. Pidamos a Jesús por intercesión de la Virgen Santísima de Guadalupe, ella que siempre nos lleva a Jesús, que seamos dignos portadores de la verdad cristiana, pero no solo nosotros, también todos ustedes, bautizados, parte del pueblo de Dios, tienen esa misión de transmitir clara y llanamente la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, igual sin disimulos, sin intereses, sin respetos humanos. Que la Virgen de Guadalupe bendiga este camino de seguimiento de nuestro Señor Jesucristo, único camino, única verdad, única vida. Hoy que es jueves eucarístico, no olvidemos cuando nos postramos ante Jesús sacramentado, estamos ante aquel que ha proclamado la verdad absoluta, que es el camino del Evangelio, que es el camino de la salvación. Presentamos al Señor nuestra oración. Pidamos, hermanos, al Señor que se acuerde de su piedad y del amor que nos tiene desde siempre y para siempre, y escuche nuestras súplicas. Respondamos a cada petición, te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, que Dios nuestro Señor la purifique en la sangre de Cristo, y conceda a todos los fieles una conversión sincera. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos los hombres, que arraigue en ellos la justicia, crezca la libertad y todos aprendan a amarse como hermanos. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos los pecadores, que el Señor los ilumine a fin de que reconozcan sus faltas, les infunda confianza de que serán perdonados y les dé fuerza para confesar sus culpas. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, que por la fuerza de la pasión y de la cruz de Jesucristo lleguemos a la gloria de la resurrección. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor llene de bendiciones al muy ilustre señor canónigo Juan de Dios Olvera, al celebrar hoy su onomástico, la Virgen lo cubra con su manto. Oremos. Por todas las mujeres, que por la intercesión de la gran mujer Santa María de Guadalupe, valoren el gran don que Dios les ha concedido. Oremos. Por todos aquellos hermanos que se dedican al cuidado de nuestros enfermos, por todos aquellos familiares que atienden sus necesidades de todos ellos, que Santa María de Guadalupe interceda ante el Señor para que les dé fortaleza y continúen con esta labor. Oremos. Te rogamos, óyenos. Escucha, Dios de bondad, al pueblo que te suplica para que lo que no puede esperar por sus propios méritos lo alcance gracias a la muerte de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
Oren, hermanos, para que este sacrificio, mire ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para que te agraden, Señor, las ofrendas de tu pueblo, te pedimos que nos purifiques de todo contagio del mal y no permitas que nos entreguemos a falsos placeres, ya que nos prometes el premio verdadero por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoacin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, decimos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz.
Hermanos, en medio de nosotros está Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. Acompaña, Señor, con tu bondadosa protección a quienes vivificas con tus sacramentos, para que recibamos en la celebración de estos misterios y en nuestra vida los frutos de tu salvación por Jesucristo nuestro Señor. Siempre que hay la procesión con el Santísimo Sacramento, como aquí lo acostumbramos en la Basílica los días jueves, por norma litúrgica no se da la bendición, porque la presencia de Jesús sacramentado es nuestra bendición de la Santa Misa que se prolonga. Ojalá que al paso de nuestro Señor Jesucristo, quienes lo puedan hacer, lo hagamos como está preceptuado en toda la Iglesia desde siempre, nos arrodillemos. Quienes no lo puedan hacer porque están enfermos u otra razón aceptable, inclinamos nuestra cabeza en señal de adoración.
furor raudal de gracia celestial. Lava mi corazón, que fiel te rinde adoración. Altísimo Señor,